Ya se ha dicho varias veces a lo largo de estos programas que cuanto más se conoce el fenómeno OVNI, más confuso resulta. El primer aspecto sorprendente para los que investigaban el fenómeno fue la tremenda variedad de formas y tamaños de estas extrañas naves. A las primeras formas de platillo se sumaron esferas, cilindros o cubos. Aparecieron naves con cúpula o sin ella, gigantescas y diminutas, con antenas, sin antenas. Cualquier diseño parecía compatible con su técnica. Pronto empezaron a aparecer testimonios de personas que habían tenido un encuentro con los tripulantes, y en justa proporción con la enorme variedad de formas de sus naves, se pudo comprobar que nuestros visitantes también tenían una morfología de lo más heterogénea. Los había similares a los humanos y de diferentes estaturas. Los había con cabellera corta y larga, con ojos saltones y con ojos rasgados, y hasta los había con un solo ojo. Algunos eran diminutos y otros gigantescos. Unos parecían tener problemas con nuestra atmósfera y utilizaban escafandras, mientras que otros parecían respirar nuestro aire contaminado sin dificultad alguna. Unos se expresaban en castellano, otros en inglés, muchos a través de la telepatía, y tampoco faltaban los que emitían sonidos incomprensibles. Sin embargo, tales testimonios, contradictorios en apariencia, proceden de personas que en su mayoría son honestas, reacias a cualquier tipo de publicidad y que saben que su testimonio les va a acarrear nada más que problemas. Además, después en otros países, en otras épocas diferentes, hay otros testigos que ven esa misma extraña nave o a ese mismo extraño tripulante. ¿Qué sucede entonces? ¿Acaso nos visitan desde los más lejanos rincones del universo? Los científicos no quieren ni oír hablar de ello. Piensan que una aventura de ese tipo es impensable aún poseyendo la más avanzada tecnología. ¿Cómo explicar entonces el fenómeno? ¿Como alucinaciones? ¿Como una sugestión colectiva? ¿Como afán de notoriedad por parte de los testigos? Son razones que se argumentan con frecuencia, pero que solo son válidas para los que hablan de oídas, para los que no tienen ni idea del tema. También es justo reconocer que en torno al fenómeno OVNI se agrupan demasiados hechos y la mayoría de ellos son extraños, incomprensibles, contradictorios. Hoy vamos a ocuparnos de uno de esos aspectos, uno muy discutible, muy discutido, pero al mismo tiempo muy real. Empezaré contándoles una historia. Este es nuestro protagonista, un americano de origen polaco, George Sadansky. Cuando empezó la historia tenía 61 años y dirigía un pequeño restaurante al pie de Monte Palomar. Era aficionado a la astronomía, poseía dos pequeños telescopios de 6 y de 15 pulgadas a los que solía acoplar una cámara fotográfica. Y también estaba interesado en el fenómeno OVNI. Él había visto uno en el año 1946. Un año antes de que Kenneth Arnold los viera sobre el monte Rainier. El ovni que había visto Adamski era diferente. Era un ovni enorme, de un gran tamaño y con un aspecto cilíndrico, lo que después se ha dado en llamar cigarros volantes. Desde entonces, y como otros muchos aficionados al tema, él solía frecuentar lugares solitarios con la esperanza de volver a ver uno de aquellos objetos. Solía ir por los desiertos que abundan en torno a Monte Palomar. El 20 de noviembre de 1952 emprendió una excursión de ese tipo. En esa ocasión le acompañaban 6 personas. Según contaría Adamski después, ese día tenía la impresión de que iba a ser un día importante, un día especial, y en algunos momentos se sintió como guiado, como empujado por alguna fuerza desconocida. Sintió un impulso interior que le marcaba un determinado camino a seguir. Y así fue. Cuando habían pasado 15 kilómetros del desierto central, vieron uno de esos cigarros volantes en el cielo. En ese momento Adamski tuvo la sensación de que le estaban esperando. Entonces rogó a sus compañeros, a sus amigos, que le dejaran solo. Y así lo hicieron, aunque después fueron testigos de todo lo que sucedió desde no mucha distancia. A los pocos minutos de quedarse solo Adamski, apareció una pequeña nave, lo que se llama una nave de exploración, que aterrizó en una hondonada como a un kilómetro de distancia. Muy poco tiempo después, de aquella zona vino un hombre y tuvo lugar el encuentro. Aquel hombre tenía entre 28 y 30 años. Medía algo menos de unos 70,
Su cara era redonda, de frente despejada, y sus ojos verdosos eran grandes y ligeramente oblicuos. El pelo rubio le llegaba hasta los hombros y su ropa era parecida a la de un esquiador. Ese ser extraño le hizo saber a Adamski que procedía del planeta Venus, que allí estaban preocupados por los avances bélicos de la Tierra, en especial por las bombas atómicas, y también le dijo que sus naves se movían al principio universal de la atracción y de la repulsión. Después de una breve conversación, aquel ser extraño, aquel venusiano, se alejó, se introdujo en su pequeña nave y despegó. Aunque desde cierta distancia, las otras seis personas fueron testigos de aquel encuentro y no tuvieron inconveniente en hacer su relato ante un notario y estampar debajo su firma. De aquel encuentro queda esta fotografía tomada por Adamski. En ella se ve, aunque no muy bien, la pequeña nave en el momento de despegar. No se preocupen por lo confuso de la fotografía, porque Adamski obtendría después otras muchas y muy claras. También de ese día quedaron las huellas de las sandalias o botas del venusiano en el suelo. Los acompañantes sacaron moldes de ellas. En estos dibujos se aprecian los extraños símbolos que llevaba grabados en las suelas. Después, Adamski tendría más encuentros con ellos. Incluso viajaría en sus fantásticas naves por el espacio. En el año 1953 escribió en colaboración con Desmond Leslie un libro en el que relataba íntegra toda su experiencia. Esta es una de las numerosas ediciones que se han hecho de ese libro, la de 1970. Pero aparte de esas conversaciones con sus extraordinarios venusianos, Adamski también dejó una impresionante colección de fotografías obtenidas a través de sus telescopios de 6 y de 15 pulgadas. Esta fue tomada el 6 de junio de 1950. En ella se ve una nave desenfocada destacando sobre el fondo más oscuro de la Luna. El 5 de marzo de 1951 obtuvo una serie de fotografías en las que se puede apreciar una enorme nave nodriza con forma de cigarro puro y en torno a ella varias naves de exploración, visibles en las fotografías como manchas luminosas que han salido del interior de la nave nodriza. Esta corresponde al 1 de mayo de 1952, también fotografiada a través de su telescopio. Se trata igualmente de una nave nodriza en la que aparecen una especie de ventanas iluminadas. Luego los venusianos le explicarían con cierto detalle cómo eran las naves nodrizas en su interior. Una especie de gigantesco portaaviones del espacio con rampas para la entrada y salida de las pequeñas naves de exploración. Pero sin duda son sus fotografías de las naves pequeñas las que más llamaron y siguen llamando la atención. Fantásticos primeros planos en los que queda perfectamente reflejada la forma romántica, un tanto Julio Vernesca, de unos ovnis que desde entonces se conocen con el nombre de naves tipo Adamski. Unas ventanillas como ojos de buey, una cúpula semiesférica y unas incomprensibles bolas en la parte inferior. Tres exactamente que me gustaría que recordaran. Adamski murió el 23 de abril de 1965, dejando tras de sí una polémica que aún continúa. Para muchos, tanto las fotografías como sus venusianos son un fraude. Para otros, menos dotados de sentido crítico o más hambrientos de lo maravilloso, todo lo que contó Adamski fue cierto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La verdad es que los venusianos de Adamski son demasiado angelicales y que su mensaje es demasiado convencional. Cuidado con las armas atómicas. Sin embargo, hay algunos elementos que obligan a la reflexión. Por ejemplo, esta fotografía. Fue obtenida el 15 de febrero de 1954 por dos niños ingleses, Stephen Derbyshire, de 13 años, y Adrian Meyer, de 8. No es una fotografía de concurso. Se trataba de una cámara muy barata que además estaba enfocada para objetos próximos. Lo que los niños pretendían era fotografiar nidos de pájaros. Sin embargo, a pesar de esa falta de nitidez, creo que la fotografía les habrá recordado a las fotografías que mostró Adamski de sus extrañas naves. Eso fue lo que pensaron también los investigadores de la época. Por eso un ingeniero, Leonard Cramp, hizo una proyección ortogonal de una de las naves que había fotografiado Adamski y de esta otra fotografía la obtenía 2 años después en Coniston por los dos niños.
Como puede verse, se trata del mismo objeto. La de arriba es una fotografía de Adamski de 1952 y la de abajo, la de los dos niños ingleses de 1954. Además, después de aquella época se han visto con relativa frecuencia naves de características muy similares a las que describió Adamski. Por ejemplo, en Andorra el 15 de septiembre de 1965. Tampoco faltan los testimonios de personas que han tenido encuentros con tripulantes de características muy parecidas, si no exactamente iguales, a las de aquellos venusianos de Adamski. Personas que en su mayoría no habían oído hablar de este director de un restaurante de Monte Palomar, entre otras cosas porque el tema de los ovnis les traía sin cuidado hasta ese día en que tuvieron su encuentro. ¿Mentía entonces Adamski? Probablemente en el relato añadió cosas de su propia cosecha. Pero también es posible que sus encuentros con los venusianos fuesen auténticos y que los que mintiesen fuesen esos aparentes venusianos, como veremos a lo largo de este programa, algo que no es demasiado raro. Pero vamos a conocer a otro personaje. Este es Howard Menger, un rotulista de Nueva Jersey. En 1957 empezó a hablar de sus amigos los venusianos. Tenía contacto con ellos desde 1946, pero le prohibieron que lo divulgara hasta 1957. Esta es una traducción francesa de uno de sus varios libros. Howard Menger aportó numerosas fotografías realizadas por él mismo de naves idénticas a las que fotografiara Adamski. Incluso en una de ellas se ve a contraluz la silueta de uno de los venusianos, también iguales a los que describió Adamski. La novedad es que muchas de sus fotografías están obtenidas con una cámara Polaroid. Al igual que Adamski, viajó con sus amigos y estuvo en la Luna, donde ellos tenían bases. También fotografió allí la cúpula de una de esas bases en el momento en que una nave se disponía a alunizar. Estaba en contacto telepático con ellos y por ese medio recibió instrucciones para fabricar un motor de energía libre, algo similar a una máquina de movimiento continuo que, como pueden ver, tiene tres bolas que recuerdan a las que las naves de exploración tienen en su base. Esta es su segunda máquina. La primera, la más exacta, se estrelló contra un tejado. La de la fotografía no llegó a funcionar bien. Luego se casó con Marla, una bella rubia, afirmando que era una mujer de otro planeta. Pero ya lanzados a disparatar, la propia Marla escribió un libro, Mi amor saturniano, en el que contaba que en realidad era Menger el extraterrestre. ¿Qué creer del tema de Marla y de Menger? Creo que lo más sensato sería no creer absolutamente nada. Sin embargo, a medida que más y más contactados están siendo estudiados, parece bastante claro que la mayoría de ellos no mienten, que están en realidad en contacto con alguna entidad que afirma ser extraterrestre y que esa entidad les da mensajes de tipo paternalista, anticipando los desastres que nos esperan en el futuro. Unos mensajes en los que se mezcla lo auténtico, lo verificable, con otras cosas totalmente absurdas, sin que podamos entender las razones de tan pintoresco proceder. Lo cierto es que el número de contactados aumenta día a día y que tal vez en cualquier momento uno de ustedes entre a engrosar el número de contactados, porque al parecer son ellos los que deciden a ese nivel y no nosotros. Una noche, en alguna carretera apartada, su coche puede sufrir una inexplicable avería. ¿Quién sabe si ese será el momento de su encuentro? Probablemente esté pensando en cosas muy alejadas de este tema. Por eso tardará unos instantes en darse cuenta de la identidad de esa figura que se recorta delante de una luz. Y quedará allí atrapado, sin miedo, sin ese miedo que le permitiría escapar, echar a correr. Como les ha pasado a otros antes que a usted, se sentirá incomprensiblemente tranquilo. Él tal vez le hable en su propio idioma, o lo que es más frecuente, prescinda de las palabras y directamente se comunique con su mente. Le dirá que los humanos corremos un serio peligro y le contará fantásticas cosas sobre su planeta de origen y las naves que utilizan. Luego se irá, no sin antes haberle prometido un nuevo encuentro. Tal vez su forma de iniciar el contacto sea otra.
posiblemente a través de la ouija o vasografía, en una de esas sesiones hogareñas de lo que algunos ingenuos llaman juego. El vaso, movido por su inconsciente o por otras causas que ignoramos, formará palabras y algo o alguien se identificará por ese sistema diciendo que es Astar Serán, EQ2 o cualquier otro nombre extraño. Un encuentro y una noche, a una hora determinada y en un lugar igualmente convenido, usted verá luces extrañas en el cielo. Después de esa prueba, volverá una y otra vez a la ouija y se iniciará el contacto. A medida que pase el tiempo, su capacidad receptiva será mayor. Probablemente continúe su contacto por medio de la psicografía, de la escritura automática. Y es casi seguro que después vendrá la comunicación telepática. Pero no hay un sistema definido ni una forma eficaz de evitarlo. Puede que, como otros, usted empiece a tener extraños sueños que recordará claramente al despertar. Sueños en los que ellos entran en contacto con su inconsciente. Sueños en los que ellos tienden el sutil hilo, el lazo invisible que se transformará en pesada cadena si usted se entrega. Una cadena dorada, gratificante, halagadora de nuestra propia vanidad. Una cadena que le transformará en una especie de elegido, en un apóstol de la nueva verdad. Estuvimos en Valencia, en un congreso en el que se reunían varios contactados para contar su experiencia. Luis José Grifol, profesor mercantil, diplomado en comercio exterior, organizador de sistemas informáticos y desde hace unos años contactado. Hubo una determinada época en la que presentía pues en qué fechas se podían ver ovnis, y eso pues empezó a constituir incluso pues motivo de algunas bromas por parte de amigos, puesto que indefectiblemente después de la fecha predeterminada, intuitivamente, en algún periódico del mundo aparecía alguna noticia de avistamiento ovni. Eso me conllevó a presentir que el 12 de marzo del año 79, de memorable recuerdo porque coincidió con el famoso avistamiento del gran ovni entre el Pantano de Yesa y Pamplona, de 3 millas náuticas de diámetro y 800 metros de altura, pues ya de un mes anticipadamente sabía que debía de ir a Montserrat, que quizás pues por mi vinculación natal a Cataluña, pues es el lugar que me es más... ¿Cómo sabías que tenías que ir a Montserrat? Pues de una forma que no te sabría expresar. Es decir, es un lugar muy sugestivo, inspirador, se dice, por siglos de gente sencilla, de reyes y de artistas. Y en fin, yo como persona sencilla, pues también me sentí... La mayoría de los ovnis que has visto y que has fotografiado han sido precisamente ahí en Montserrat. Sí, efectivamente. Ellos, ahí han sido el lugar que quizás por lo recóndito, alejado y hasta incluso diría místico, ¿no? Pues faculta más las apariciones cercanas, aunque también las he tenido muy próximas y, como el que dice, a domicilio. Pero además no es solitario, sino que tú has invitado muchas veces a muchas personas que han acudido contigo y que también han visto los ovnis en esa zona. Eso precisamente pues es lo que, con toda modestia, pero con toda firmeza, me avala para dejar fuera de toda duda lo que estoy diciendo, puesto que lo que yo digo lo han visto conmigo múltiples grupos de personas de todas las edades, condición y, digamos, desarrollo psíquico y cultural. Esas luces, en apariencia simples, son como el catalizador o el revulsivo que acrecienta la sensibilidad, como he explicado, de los humanos, y que mueve a la meditación, a la recapacitación acerca de grandes verdades cósmicas que tenemos en nuestro derredor, y que el ímpetu desaforado pues que los medios de publicidad y el entorno materialista y mecanicista que nos absorbe y envuelve, pues cada vez disturba más y nos mengua en esa posibilidad. Es decir, las personas debieran pues tener siempre unos minutos de recapacitación propia, de un encuentro consigo mismo, y eso es lo que de una forma pues
inequívoca van a hacer todos los que en un momento de sus vidas han tenido una experiencia ovni más o menos próxima. En aquella reunión de Valencia había otros contactados, también gente honesta, pero alguno de ellos con una actitud más crítica frente a lo que le estaba sucediendo, como Vicente en Guídanos, poco ilusionado con su condición de contactado. Sí, porque yo anteriormente he sido un aficionado a todos estos temas durante muchos años y iba recopilando datos, documentación, revistas y todo lo que podía y no me ocurría nada. Entonces, hasta que llegó esa fecha, en el año 78, cuando la primera vez que yo vi uno luminoso, blanco, esférico completamente, cerca, saliendo de aquí, de Valencia, hacia Castellón, por el kilómetro 13. Después ya otros viajes, yo viajo Castellón-Valencia bastante, y entonces luego ya me volvió a repetir el 10 de enero del 79, luego en mayo, luego en junio, y así fue pasando hasta el año 80. Entonces, en el año 80, yo tenía una reunión con varios amigos que hablamos de estos temas y llegó un momento en que no vi la cosa clara en el sentido de que no sabía si era negativo o positivo, porque el estar metido dentro de esta línea trae muchos problemas, tú ya lo sabes, ¿no? A todos los que nos ha ocurrido estos avistamientos, la gente pues, te toma por lo que sea, ¿no? La familia, el trabajo y tal. Entonces decidí cortar y no mirar hacia arriba para nada, ¿no? ¿Por qué ese recelo? ¿Acaso no es una suerte, una especie de alto honor el que ellos le elijan a uno como su mensajero, como su apóstol? Salvador Freisedo es uno de los investigadores del tema que más ha estudiado los aspectos psíquicos y espirituales en relación con el fenómeno OVNI. Y en varios de sus libros toca el aspecto de los contactados. A través de su visión realista de lo que les ha sucedido a algunas de esas personas que él ha conocido y que ha investigado, se puede deducir que el hecho de ser un elegido no es precisamente un premio. Yo a esas personas los acompaño en sentimiento. Antes yo buscaba el contagio, porque creía que era una cosa buena. Pero hoy día, por los hechos, porque yo me gusta teorizar, pero los hechos para mí son lo más importante, y viendo lo que les pasa a la larga a toda esta gente, yo más bien, primero para mí, rehuyo el contacto. Y a muchas veces a gente que están entusiasmándose con el hecho, les aconsejo, no suelen hacer mucho caso de los consejos, que se aparten de eso. Y a veces les va la vida en eso. Y hay gente que me lo ha agradecido después mucho, viendo lo que le pasó a compañeros suyos, que fueron contactados al mismo tiempo, por el barranco. ¿Qué es irse por el barranco? Yo lo veo así, y siempre lo expreso así. La energía que intermedia en esta comunicación es una energía demasiado fuerte para nuestro cerebro. Es una energía eléctrica, electromagnética. Y es como la máquina que está hecha para andar a 100 voltios. Si usted le pone 200 voltios, y a mí me ha pasado ya dos veces, y me afeito muy bien, qué buena electricidad hay en España, y al cabo de dos minutos se me acabó la máquina y la tiro a la basura porque me quemó la máquina. A los contactos se les quema el cerebro, aparte de que les pasan otras cosas fisiológicas también. Pero al principio no, el contacto, lo que le suele pasar es que la mente se le amplía. Gente que no sabía leer, se hacen unos fenómenos y saben de todo. Por ciencia, que decíamos eclesiásticamente, infusa. Estos contactos tienen una capacidad de hacer discípulos increíbles, aunque digan disparates. ¿Cómo es eso? El cerebro de un contacto emite en otra longitud de onda y en otra frecuencia, porque el cerebro humano emite en cantidad de longitudes de onda, mucho más de lo que capta el electroencefalógrafo. Las ondas de los cerebros de un contacto, y eso es un efecto inmediato de haber sido irradiado por el OVNI, o por los que están allí dentro, es dominar totalmente las ondas de los cerebros que se le acercan. Pero a poco el contacto empieza a dar tropezones, a irle mal. Empiezan los discípulos a dividirse, empieza a sentir que ya no tiene aquella capacidad que tenía al principio de que todo le saliera bien, y empieza él por dentro además a mezclar las ideas, y lo que empezó siendo muy bello y hablando divinamente bien, después se convierte en una confusión interna. Yo me he encontrado contactos, me acuerdo aquí en Madrid, uno de ellos sentado en la cama, me decía, yo ya no sé qué pensar,
porque le habían dicho tantas contradicciones, le habían hecho tantas promesas que primero empezaron a cumplirse y luego no se cumplían, que el hombre estaba confuso y acaban suicidándose muchos de ellos. Y todos acaban, no todos, hay algunos que no, que parece que como los perros, tienen un amo muy bueno y lo sigue llevando, pero a la larga de mis muchos conocimientos en cuanto a contactos, pasan años, digo, ¿dónde está? Se fue, desapareció, se murió, está hecho un pobre hombre mendigando por la calle, etcétera, o está con el loco de remate, que es lo más normal. ¿Por qué? ¿Qué razones hay para esos contactos? No se trata de gente que fabule o que delire, ni tampoco son personas que busquen una fama que por otra parte es una fama efímera y cargada de sonrisas suspicaces. En definitiva, no es agradable ser apóstol de unas verdades contradictorias, burdas y muchas veces pueriles. Además, ellos tienen sus pruebas, sus cartas credenciales, aunque en este caso no se trate de un país, sino de un planeta lejano y probablemente falso. Esas pruebas, esas credenciales son sus fotografías y el testimonio de muchas personas que afirman que cuando ellos han dicho y donde ellos han dicho se han visto ovnis. Aparte de que al contactado le es indiferente que sus pruebas sean tenidas en cuenta o no. Él está convencido de su verdad, inflamado de la misma fe que cualquier misionero de cualquier religión. Me tienden a la camilla, me quitan todo, yo hasta tenía vergüenza de quitarme la ropa. Me tienden allí y sacan toda clase de cosas, de instrumentos, me rodean, 7, 8. Recuerdo perfectamente la lámpara, una lámpara de quirófano, igual. Pero la luz era floja, ¿eh? Todo el episodio en esta nave alta era una luz pequeñita, vamos, tan floja que a mí me molestaba no poder ver bien. Allí me rodean y uno me corta un poquito de pelo. Seguramente también me quitaron pelos de la ceja porque días después mi madre me riñó y yo no recordaba haberme tocado. Recuerdo una navaja que me pasaban, pero decía, vaya, esto no corta, me la pasan plana. Y agujas, en fin, todo esto lo recuerdo. Y recuerdo entonces que yo me fijé como el que parecía el médico jefe, cogía las tijeras. Yo vi que las cogía con el dedo, con estos dos dedos, con el índice y el corazón. Y dije, pero bueno, ¿qué forma? Yo le dije, me extrañó. Me dijo, bueno, a ver si tú las manejas mejor. Claro, yo las cogí y abrían en otro plano distinto. No abren como unas tijeras normales nuestras, sino que las dos hojas estaban en un plano de 90 grados giradas. No las pude manejar. Y en esto gastamos bromas, por eso me da rabia que mucha gente diga que no tienen sentimientos ni nada de esto, porque allí gastamos bromas en esto. Entonces me fijé en la mano, con el guante. Yo solo tenía 4 dedos y me quedé tan sorprendida y dije que se la quería ver. Pues aquel se quitó su guante. Los demás se horrorizaron de que se quitara el guante. Dijeron, ¡ay, no, por Dios! El caso es que se quitó el guante y estuve tocándole toda la mano. Tenía las uñas estrechas, estrechas y muy largas. Y además estos dedos estaban como amoratados. Esto me acuerdo muy bien. Entonces, cuando yo me harté de verle su mano, dije, ¿todos sois iguales? Dijo, sí, todos me enseñaron las manos, menos una de ellas, la que estaba así a mi derecha, era una chica. Dijo, menos esta, porque su madre es de la tierra. Y ella me enseñó las manos y tenía 5 dedos. Entonces subimos de esperar un buen rato, porque este médico tuvo que entrar. Yo entonces no supe aquí, ahora me comprendo que sería a desinfectarse otra vez, ¿no?, para seguir aquello. Trajeron como una pantalla, que yo cuando me acordé de esto creía que era rayos X o algo así, pero no, era una cosa muy, muy rara, una pantalla que pusieron enfrente. Y me dijeron, empezó a salir una imagen, me decían, mira, esta es tu cabeza. Y yo me extrañaba porque yo veía dos bultos. Y yo sabía que mi cabeza no era redonda, ¿no? No eran dos bultos, claro, debía de ser el cerebro con los dos lóbulos, lo que pienso que era, ¿no? Porque yo me diera cuenta entonces, ¿no? Entonces dijeron que ahí me iban a poner dos laminillas. Me acuerdo que me la inyectaron en la nuca. Y ellos lo fueron siguiendo. Yo creo que aquello debía de ser por ultrasonidos. Lo digo por un programa que vi en televisión hace poco, en 3-2-1 Contacto, que ponía ultrasonidos y era muy parecido. Me dijeron que al perro también se las pondrían, que por esto sabrían siempre dónde estaba y que cuando muriera vendrían a recoger mi cuerpo. Un día vio las naves, tuvo un encuentro con sus tripulantes física o mentalmente y esas naves dejaron de ser objetos extraños. Se
se transformaron en el medio por el que los hermanos mayores del cosmos vienen a visitarnos, a anunciarnos la mala nueva, que el final está próximo. Hay una pregunta que constantemente hacen muchas personas respecto al tema de los extraterrestres, y es, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que están haciendo con estas visitas continuas a nuestro planeta? Pues vienen para aprender cómo es la planeta, por curiosidad, y también para ver si un día o otro no podemos tener contacto con ellos, de verdad. Pero, por ejemplo, del humo tenía otra idea, por lo menos ahora sabemos que vienen ahora en son de paz, antes no. Y tienen una tarea, como también tiene Sirius la tarea de ayudarnos, pero solamente en el plan ecológico, y a salvar posiblemente como un arco de Noé después, durante esta guerra que va posiblemente a estallar. No importa que unas veces digan proceder de Venus, otras de Ganímedes y otras de un mundo paralelo. Sí, del planeta Humo, pero también otras extraterrestres de toda clase, pero nosotros sabemos también del planeta Sirius, que es muy lejos de aquí, pero es un planeta paraíso muy positivo, donde la sexta raza humana puede descansar, o la quinta raza humana, digamos, aquel que han podido pasar por la experiencia y pasarlo bien, es un paraíso por ellos, y después hay el descanso eterno en el amor del Padre. No importa que el contenido del mensaje sea un artículo difícil de vender, no importan las risas de los escépticos o el recelo de los investigadores, nada de eso importa. El contactado cree con fe ciega, sin crítica alguna, como un niño ante el caramelo que le ofrecen sus secuestradores. Me dijeron que sería muy importante lo que tenía que hacer. Una cosa, bueno, yo, desde luego, algo de tipo altruista, no sé qué, porque no me acuerdo. Me dijeron además que me darían un talismán. Yo confundía, como ser una niña, confundía talismán con amuleto. Como entonces veíamos películas de aventuras, de África y todo esto, pensé que era un objeto que me iba a proteger a mí, y así lo pregunté y dijeron, no, te va a dar un don. Y yo dije, ah, pues una varita mágica, es lo que se me ocurrió. Dijo, no, un solo don que tú tienes que elegir. Me dijeron dos o tres cosas y yo elegí curar enfermos. Dije, esto debe ser maravilloso. En aquel momento, pues me vi las estampitas que coleccionábamos de Jesucristo, pues curando enfermos, y pensé que aquello era maravilloso. Pero de los dos, uno dijo que me iba a traer muchos problemas, que sería mejor que escogiera otra cosa. Y entonces me dijeron, mira, escoge la profecía. Y yo dije, bueno, no sé para qué me va a servir esto. Pero dijo, sí, esto te servirá. Dice, esto es para que tomes prestigio con esto hasta que llegue el día que tengas que hacer lo que tienes que hacer. Me lo dijeron, lo que pasa es que yo no lo recuerdo. Lo cierto es que cada vez hay más contactados, y que no es un tema para tomarlo a broma o para opinar ligeramente sobre él sin haberlo investigado a fondo. Admito que en el testimonio de estas personas hay muchas contradicciones, que junto a hechos verificables, junto a información correcta, hay otra que es totalmente absurda. Pero ¿acaso el fenómeno OVNI, además de indiscutible, no se nos presenta a los humanos como algo incomprensible y absurdo? OVNIs de las formas más heterogéneas, unas veces sólidos, otras inmateriales, como fantasmas. OVNIs que se esfuman en el aire, que se transforman en nube, que se dividen en dos, en una alucinante mitosis. Humanoides gigantes y enanos, vestidos de astronauta o con túnicas, similares a duendecillos o a robots de feria. Humanoides que corren por el campo, que paran coches pidiendo extrañas herramientas, que se afanan cogiendo piedras o reparando junto a un camino sus máquinas maravillosas como si fueran un modesto utilitario al que se le ha roto el manguito del agua.
Está claro que el fenómeno OVNI es el más absurdo de todos los fenómenos. A lo largo de estos años de observación y estudio de sus naves, de sus tripulantes y de su conducta, hemos llegado a la conclusión de que todo es como una gigantesca fiesta de carnaval. ¿Por qué es así? Probablemente porque ellos quieren que así sea. Y no me pregunten las razones, no las sé, yo estoy del mismo lado que ustedes. Puedo exponer los hechos, pero no interpretarlos. Pero vamos a ir a otro lugar y vamos a conocer a otro contactado, tal vez el más interesante de todos ellos, porque sus pruebas son las más contundentes y su mensaje es, cuando menos, coherente. No es un contactado americano, sino europeo, concretamente de Suiza. Y no pertenece a la época romántica del fenómeno OVNI. Es parte de lo que está sucediendo ahora mismo. Su nombre es Edward Meyer, un granjero suizo que tuvo su primer encuentro, el inicio de su contacto, el día 28 de enero de 1975, a las 2 horas y 12 minutos de la tarde en el campo, en las inmediaciones de Invel, en el cantón suizo de Zúrich. Ese día, a esa hora, Meyer vio un OVNI y lo fotografió. Unos minutos después, el OVNI aterrizaba y por primera vez en su vida Meyer habló con un extraterrestre, o con quien dijo ser un extraterrestre. Por dicho de los fragmentos de los mensajes, porque desde ese día, desde ese 28 de enero de 1975, Meyer ha tenido más de 100 entrevistas con ellos. Lo primero que llama la atención de este contactado suizo es la enorme cantidad y variedad de sus testimonios gráficos. Sus fotografías son, sin discusión, las mejores del fenómeno OVNI, las más detalladas, las más perfectas. Vamos a ver algunas de ellas. Los OVNIs fotografiados por Meyer no tienen un aspecto frío, funcional, casi espartano, como la mayoría de los OVNIs fotografiados en estos 40 años, sino que poseen un aire juliovernesco, casi se adivinan los remaches. Los bordes de estos platillos están como rizados, y la estructura metálica refleja el azul del cielo y el verde del paisaje. No son fantasmas semitransparentes, sino máquinas contundentes que, a pesar de su aspecto, o precisamente por él, poseen una apariencia de realidad física que a estas alturas es refrescante. Lo que ustedes están pensando es precisamente lo primero que pensaron los investigadores. Demasiado bonito para ser cierto. Y es lo que siguen pensando algunos que no han seguido de cerca a Meyer y sus pruebas. Sin embargo, las investigaciones realizadas han sido concienzudas y hasta hoy positivas. Las entrevistas a Meyer han sido exhaustivas, sin apreciar contradicción alguna. El escenario de sus fotografías ha sido recorrido palmo a palmo comprobando, si no la imposibilidad, si la gran dificultad para que hubiese utilizado baquetas. Y como es lógico, sus fotografías, sus negativos, han sido estudiados con las más sofisticadas técnicas. Se comprobó que ovnis y paisaje estaban en las mismas situaciones de luz. Pruebas de densidad y contorno demostraron que los objetos fotografiados eran grandes y tridimensionales. Con microscopio electrónico se estudió el grano de películas y fotografías. En fin, análisis por ordenador, rastreo por láser, cualquier medio técnico actual ha sido utilizado para investigar las películas y fotografías obtenidas por Meyer, y hasta el momento la conclusión es que no hay truco o manipulación alguna, que son auténticas fotografías de auténticos ovnis. La otra parte interesante del caso Meyer es el contenido de sus mensajes. No es que sea muy diferente del que han recibido otros contactados, pero sí tiene otra forma. Es como el mismo caramelo, pero con una envoltura distinta. Por ejemplo, respecto a su origen, ellos ya no dicen proceder de Ganímedes, ni mucho menos de Venus. Dicen que vienen de un planeta llamado Erra, dentro del sistema Tai Geta, en el conjunto de las Pléyades. Para los amantes de los símbolos y para aquellos que buscan un origen extraterrestre de los mitos, les diré que las Pléyades eran las hijas de Atlas, se las llamaba por eso también las Atlántidas, y que fueron convertidas en estrellas después de suicidarse. Una de ellas, Maya, fue la madre de Hermes, al que tuvo del propio Zeus. Y también es curioso que algunos pueblos americanos sitúen el origen de sus dioses precisamente en las Pléyades. Respecto a sí mismos, los extraterrestres de Meyer se definen bastante más modestamente que los de otros contactados, ya que admiten ser imperfectos como nosotros y estar también en evolución. Dicen no ser superiores ni sobrehumanos,
ni tampoco misioneros. Vienen porque estamos en un nivel de evolución superior y su único mensaje, sin prisa, es ir demostrando a los humanos que no son los únicos seres pensantes del universo. Para dar ese mensaje, escogen personas y las forman. El hecho de que hayamos iniciado la salida al espacio no es motivo para que ellos se preocupen, ya que lo que hasta ahora ha hecho el hombre en este sentido lo consideran un intento primitivo. Para alcanzar de verdad el universo, el hombre tiene que conseguir una fuerza que le permita utilizar el hiperespacio. En ese momento, el tiempo y el espacio habrán sido dominados y fracciones de segundos serán suficientes para recorrer años luz. En otros momentos no se refieren al hiperespacio, sino al espacio sin tiempo. En resumen, que nuestros adelantos espaciales poco o nada tienen que ver con la técnica necesaria para alcanzar las estrellas. Técnica que, según ellos, estaríamos en condiciones de poseer dentro de unos 300 años si no nos hemos destruido antes en alguna guerra. A este nivel siento defraudar a aquellos que levantan la vista al cielo con la esperanza de que ellos nos saquen las castañas del fuego. Nuestros visitantes de las Pléyades se lo han comunicado claramente a Meyer. Si los humanos de este planeta no podéis resolver vuestros problemas, consecuencia del desequilibrio entre los avances técnicos y la falta de armonía en vuestras ideologías, el destino que os espera es desafortunado, porque la Tierra no dispone en la actualidad de otros lugares a los que trasladarse. A pesar del evidente riesgo que corremos, ellos han sido terminantes. No tenemos ninguna intención de interferir en los problemas de vuestro planeta. Son ustedes, los habitantes de la Tierra, los responsables de su propio destino. Solo los hombres de este mundo son los que tienen que cargar con sus propios errores y omisiones. No es posible repetir todo lo que ellos han dicho a Meyer, no porque éste se guarde información, sino porque sería demasiado extenso. No en vano el granjero suizo ha tenido más de 140 entrevistas con los tripulantes de esas hermosas naves. Pero por lo que hemos visto, sí llama la atención el que el mensaje de esos extraterrestres con los que Meyer está en contacto es un mensaje mucho más moderado, mucho menos mesiánico, mucho menos paternalista que el que han recibido otros contactados. ¿Qué creer de este y de otros mensajes? No lo sé, cada cual debe decidir qué postura tomar al respecto. Lo que sí es cierto es que ellos tienen que venir de algún sitio y que el sistema que utilizan para llegar hasta aquí está muy lejos de nuestras posibilidades técnicas actuales. También tiene que haber alguna razón para que nos visiten, y no es menos cierto que estamos atravesando una situación crítica, que nos encaminamos hacia una posible hecatombe, y que eso es por culpa nuestra, que somos los únicos responsables y que por lo tanto debemos ser nosotros mismos los que solucionemos el problema si es que tiene solución. A todos estos niveles, el mensaje que ha recibido Meyer es un mensaje bastante sensato. Y ahí va a quedar el tema de los contactados y una clara solución como tantos otros aspectos del fenómeno OVNI. De Adamski a Meyer han pasado 30 años. De los venusianos de los 50 a los venusianos de los 70 y 80 hay también mucha distancia. Pero curiosamente, aquellos OVNIs de Adamski, un tanto toscos y un mucho románticos, han sido reivindicados por los OVNIs de Meyer, con un aire parecido, igualmente sugestivos y entrañables. Por cierto, antes olvidé decirles que Meyer no es el único testigo de estos ovnis. Otras muchas personas de esa zona también los han visto e incluso algunos de ellos han llegado a fotografiarlos. Todo parece indicar que Meyer no miente. Pero ¿podemos asegurar igualmente que ellos no mienten al dar sus mensajes? ¿Podemos asegurar que lo que han hecho en estos últimos años no ha sido más que puro teatro? Es posible que sin saberlo los contactados estén siendo los mensajeros de un engaño.